Nosotros planteamos, bueno, ya hace, cuando hicimos el plan de ordenamiento urbano de Wincarnanco, se planteó la necesidad, bueno, que ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, de hacer las nuevas cortinas forestales y hacer todo este tratamiento que a su vez que tienen que tener la zona periurbana o esta zona de transición entre lo urbano y lo rural, que también en nuestro caso coincide con el tema de una ordenanza de agroquímicos que no nos permite pulverizar. Bueno, hay todo un tema que se conjuga con el tema alrededor de Winca, la parte rural. Claro. Eso conjugado con la ley provincial de agroforestación nos da una oportunidad de, bueno, distintas oportunidades para posiblemente lograr una forestación que nos permita, que no sea beneficioso para la ciudad en cuanto a lo que es cortinas rompevientos, etcétera, y a su vez le da la oportunidad al productor rural, periurbano, de poder, bueno, hacer esto de una manera económicamente viable o que le sea a él una nueva unidad de negocio. Bueno, en realidad surgió como un tema disparador de ideas y donde está a partir, perdón, de la ley agroforestal. Entonces, ya al estar ley agroforestal, lo hemos hecho abierto a todos los propietarios de inmuebles rurales, porque, bueno, hay un poco de por ahí de desinformación, o para informarnos todos, ¿no? Seguro. Acerca de esta nueva ley, y para eso vienen dos referentes importantes. Bueno, el ingeniero Pleich de la Universidad de Río Cuarto y el ingeniero Esteban Zupán de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. ¿Cómo se va a manejar esto, ingeniera? Le pregunto, ¿esto va por invitación? No, es abierto a todos. Por supuesto, yo sí mandamos la invitación desde la Dirección de Ambiente de la MUNI a Bien. Todos los propietarios periurbanos. Bien. Pero después es abierto a todos aquellos que sean propietarios o que tengan estén interesados incluso en los alcances de la ley, porque se ha invitado a colegios, al Colegio Agrotécnico de Cañada, al Colegio Agropecuario de Relicó, porque se abre la posibilidad también de, bueno, de ver con qué especies tenemos que contar en la zona. Claro. Bueno, hay negocios que se pueden hacer, viveros. Esto abre un abanico, una posibilidad que posibilidades que hoy no, o posibilidades de negocios que hoy no todavía no vemos. Bueno, y esta es la forma y la manera de aunar criterios para ver cuál es el paso a seguir, ¿no? Correcto. Esto básicamente nos informa a todos con lo que hay hoy de esto, cuáles son los alcances de la ley hoy, cómo podemos hacer para cumplir, qué mecanismos tenemos, qué posibilidades tenemos, y bueno, a partir de ahí, bueno, también sacarnos las dudas y poder, creo que viene gente, tiene la intención por lo menos de la provincia, que está de los que hacen la ley, como para también sacar dudas a aquellos que así lo requieran, ¿sí?